Qué cosa más hermosa. Estamos grabando, creo. Ya. Estamos grabando. ¿Qué son? ¿Pitbull? German Shepherd. No son mis favoritos, me gustan más los Pitbull. Y los chihuahuas también. Gente bonita, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Bienvenidos de vuelta al canal de Flor y canal de ustedes. Es un gusto para mí enorme saludarlos en este domingo. ¿Cómo se la han pasado? Yo me la he pasado recogiendo la casa, limpiando. Y por momentos, no me fui a trabajar. Necesitaba recoger la casa. Después de venir de las vacaciones, también encontré un desmadre acá con los perritos. Pero ya tengo la casa bien recogida. Déjenme decirles, gente bonita, que hoy en este día yo no quería hablar. Hoy no me arreglé como decir, ¡ah, qué bruto! No, simplemente me agarré el pelo, me eché un poquito acá en la boca. Tengo esta camisa o vestido, como le llamen. Y déjenme decirles, gente bonita, que no iba a grabar hablando de esta persona. Pero en vista de que se me da la oportunidad de criticarla, ¿por qué no? ¿Por qué no la voy a criticar? Porque la verdad, esta señora de la noche a la mañana resultó con un muchacho viviendo y es la motosierra. No quería mencionarla, no quería hacerle nada, pero es la motosierra. Ya saben, la que siempre ha hablado mal de mí y talalá, talalá. La que siempre hablaba de mí o habla cuando tiene la oportunidad de hablar. Pero igual como quiera, yo no le tomaba importancia. Yo decía, no, me interesa esa mujer, pero ahorita viéndolo bien, pues sí, me interesa. Esta señora de la noche a la mañana está acompañada con un muchacho que tiene, que no sé cuántos años tienen, tampoco no me interesa, pero el muchacho la aceptó a esta señora con dos hijos que no son de él. Él no tiene hijos. Pero el punto mío a esto es que creo que aquí voy a hablar de los dos. A él no lo conozco, la mujer pues ya sabemos que es del jabalí, es otra pidona, otra muerta de hambre, vividora. Y sí, así mismo es, vividora. ¿Por qué es vividora? Porque de la noche a la mañana resultó con este muchacho con tremenda casa, un muchacho que estuvo acá en Estados Unidos por 15 años. Muy buena la idea. Muy buena la idea para ella y para él. Para él, hi, mami. Hi. Para él es buena la idea porque estuvo en Estados Unidos, hizo su casa, una casa grande, muy bonita, sí. No le quito al muchacho su mérito, ¿ok? Hizo su casa, todo bien bonito. Se juntó con esta motosierra, lo cual la motosierra, todos sabemos que por puro interés tiene a este muchacho. Por favor, gente, por favor, hombres, no agarren mujeres interesadas que solo los quieran por lo que tienen, por su dinero, por sus cosas materiales, porque eso no, en el final no te hace feliz. Imagínate que te consigas, así como ella, rapidito se le prendió como... Hay gente bonita, tuve un problema en el video, pero por eso lo tuve que cortar, pero ya estuvo. Me puse esto acá, a mí me fascina como andarme poniendo cosas. No sé, no me hallo bien como no ponerme algo que quiero. Déjenme decirles, gente bonita, que la motosierra es muy interesada y a eso voy, a ese tema voy. Por favor, mujeres, por favor, hombres, abran bien los ojos, fíjense bien con quién van a hacer vida, con quién van a estar, porque habemos mujeres muy interesadas. Voy a decir habemos, pero yo en mi persona no existe eso, porque yo creo que cuando se ama, no importa a dónde uno vaya a vivir con la persona. Pero hay mujeres que las deslumbra el dinero, lo material, todo les deslumbra. Perdón.
no se dejen deslumbrar, hombres, y que no procuren no encontrarse con mujeres tan interesadas como está la señora. Perdón, me quiero poner lentes porque siento como que... no sé ni dónde metí mis lentes, tengo... Tengo más, pero no sé dónde están. Aquí hay dos cosas. Dos cosas. Para empezar, para empezar, la señora en la motosierra, ella para comer es tremenda naca, no tiene nadita de estilo. Está enfrente de una cámara desayunando y se lambe todito los dedos de las manos cuando se mete el bocado a la boca. No tiene nadita de estilo. Es corrientona, naca, qué mala elección hiciste. Y Andrés, esa tu mujer es bastante interesada, naca, no tiene estilo, está fea de re fea. No sé, de verdad, si es que definitivamente no había más mujeres, y ¿sabes qué? Que esa tu mujercita tuvo suerte porque la suegra la quiere. La señora les fue a dejar café, dijo en el video que la señora les compró trastes y les compró cosas. Qué bueno, lo aplaudo por ella. La suegra la quiere, entonces si la suegra la quiere, pues hay que tratarla bien, hay que portarse bien con la suegra siempre. Pero, aparte de esto, que la señora es interesada porque... Ahora ella está con una persona que tiene dinero, que tiene casa, y a la señora lo que le apantalló fue eso. Yo no soy de desearle mal a nadie, ellos que miren cómo salen con su vida, pero algo me dice a mí que esa relación no va a durar. ¿Por qué? Porque el muchacho, a pesar que estuvo en Estados Unidos y que ahorita estamos en los siglos XXI, que tanto el hombre como la mujer valen lo mismo. Y las limpiezas, las cosas de casa se comparten, se trabajan los dos. El hombre y la mujer llevan el dinero a casa para sobresalir adelante. Y entre los dos se hacen las tareas de la casa. Este muchacho no tiene eso, es tremendo machista. En buen plan te lo digo, Andrés. Conmigo no te has metido, no me has insultado, como tu ahora mujer, amiga, tu amante, no sé qué sea tuyo, pero con todo respeto te lo digo, Andrés, eres bien machista. Uf, ya estamos en el siglo XXI, por favor, deja el machismo atrás. De primero dijiste que la avena que les llevó tu mamá, dijiste, está rica, pero no la hizo ella. Después agarraste una tortilla y dijiste que la tortilla le había salido toda torcida. ¿Me la jugaste torcida? Sí. Después de la tortilla, te echaste un bocado a la boca de los huevos. Te agarraste el poco de huevo y dijiste, les falta sal. Mira, muchacho. Oh, ojo, me falta esta otra cosa. Le preguntaste si le puso picante, si le había metido chile al huevo y te dijo que sí. Te digo que sí, le había metido el chile al huevo. No, no rida porque... Y después le dijiste que dónde estaba la salsa picante que habían comprado. Hazme el favor, Andrés, párate. Estás joven, ¿por qué tú no te paras y caminas para donde está la salsa picante y la vas a traer? Si no te gustan los huevos porque le falta sal, coge con tu dedo y ponle sal a los huevos. Ojo, eso no quiere decir que estoy del lado de tu mujer, porque tu mujer me cae como patada de mula. O como patada por de atrás. No la estoy defendiendo, pero sí defiendo el derecho a las mujeres.
el derecho, que no deben de ser los hombres machistas. Ojo, no todos los hombres, porque con el que yo platico de verdad, ni cerquita le llega a los talones a esta persona, no te llega a ti a los talones, Andrés, por el motivo. Te voy a decir por qué, Andrés. Porque fíjate, Andrés, que él es maestro y a él le gusta cocinar. Y sé que voy por buen lado, pero Andrés, te estás pasando. Si tus huevos les falta sal, agarra con tus dedos y ponles la sal a tus huevos. Si quieres la salsa, párate y va y vete a buscar la salsa donde está, porque en el final nosotros no somos chachas. Yo voy a tratar a la persona que esté conmigo como se lo merezca. Y sí, posiblemente te lo mereces, Andrés, pero tampoco te quieras pasar de lanza de quererte cargar ese machismo con el que te criaron encima. Si las tortillas te parecieron torcidas, entonces compra. Agarra el dinero, vete a la tortillería y compra. Si los huevos, mira, si tus huevos no tenían sal, coge la sal y le pones. Si no te metió el chile en el huevo. Mira, Andrés, si no te metió suficiente el chile. No me van a pagar todo el video. Ya no, nena, ya no. Mira para allá, please. Mira, perdónenme, gente bonita, es que como que no sé, pero como que siento calor. Mira, Andrés, si a los huevos que te hizo la señora motosierra les falta sal, coge la sal y les pones. Déjame decirte, Andrés, que ha de tener como una duda muy grande que por qué a tu mujer le dicen la motosierra. Es porque no deja palo parado. Porque tu mujercita le han gustado los hombres. También tengo por fuentes que la conocen a ella, que se metió con un tal Michael y que se metió con otro menores de edad en lo que estabas aquí en USA. Qué mala elección hiciste, Andrés. Encima que tu mujercita es vividora, interesada, busca a los hombres que tengan dinero, que tengan cosas materiales, lo cual está muy mal, porque si uno se ama, creo que lo material y el dinero no es tan importante. Creo que para mí es mejor en estar uno enamorado y los dos salir adelante. Eso sería más bonito, luchar los dos y no que te den casa todo en bandeja de plata como lo hiciste con esta interesada. Espero en Dios que sus relaciones les duren. Lo miro como muy difícilmente, como que algo me dice que esta relación no va para nada bueno. No. Andrés, tú, machista, pones complay por todo. La motosierra, sucia, naca, no sabe comer, no tiene estilo, corrientona. Lo primero que uno hace cuando entra a la cocina es entrar bañado. Temprano uno se levanta a bañar, se recoge el pelo bien con un gancho, con lo que tenga, aunque sea con el calzón, con lo que tenga uno se recoge el pelo y uno entra a esa cocina a cocinar con el pelo agarrado, porque los pelotes, así como andas a tu mujer, con todo el pelajal aquí, toda fodonga, esto va a echar la relación abajo, porque uno se tiene que levantar a bañar, recogerse el pelo, cocinar y estar en la mejor apariencia para la pareja de uno. Porque después, ¿qué pasa? Que te ven toda fodonga los hombres, toda asquerosa,
toda sucia y lo que hacen es poner la vista afuera y ya te van dejando. Así es que pongan atención, mujeres. Lo primero que uno hace es levantarse, se mete al shower, a darse un baño, se recoge el pelo, se perfuma, se va para la cocina a hacer la comida para la pareja de uno y que te sienta ese olor y que te diga, mi amor, qué rico hueles, o mi amor, qué bonita estás cocinando, no con esos pelajales, como con todas las babas con que dormiste. De enfrente, delante de tu pareja te chupas, te metes todos los dedos a la boca como la motosierra, como que si nunca ha comido tomates, huevos con tomate y jamón, salchicha, no sé qué le metieron al huevo. Pero ella se lambió todito los dedos asquerosos como naca sin estilo. Hay que tener un poquito de estilo para comer y no zambutirse todos los dedos porque eso se ve ridículo. Así es, gente bonita, la motosierra, interesada. No hay que ser interesado, gente. Por favor, no nos aferremos a que, oh, yo quiero un chavo de dinero, que tenga el mejor carro, que tenga la mejor casa. No, si queremos carro, si queremos casa, los dos, trabajando, todo se puede. Pero esta señora vio que el otro tenía casa, la muebló bien bonita, ahí se prendió como garrapata, se jodió Andrés, le zampó dos hijos que no eran de él, ahora sí que se chingó. Gente bonita, detrás de este viene otro video también buenísimo. Espérenlo, familia, los quiero.